Tenemos un programa, pues como decía Yasmín, preparado con mucho cariño para todos ustedes. Rápidamente déjenme presentar a mi compañera Yasmín Fajardo, la sobreviviente. ¿Cómo estás, Yas? Muy contenta, se nos fue un año juntos, un año lleno de muchas cosas, de cosas no tan bonitas, de cosas sí muy bonitas, pero si algo ha valido la pena de este año es justamente esto que tenemos aquí, una lluvia de personas, de almas, de corazones bien bonitos que han hecho junto con nosotros y junto con ustedes, por cierto, posibles los sobrevivientes. Entonces estoy encantada en la vida de cerrar el año de esta manera, súper bien acompañada, Maro, por ti. Y pues te dejo que los presentes tú. Gracias, gracias, Millas. Oye, pues nos vamos así por orden. Yo, como lo estoy viendo en la pantalla, espero que igual en la pantalla de la computadora se estén viendo igual. Yo tengo primero a Katy. ¿Cómo estás, Katy Lubiano? Pues bueno, ella está siempre con nosotros el jueves, un jueves de cada mes, en su sección, pues que todo el mundo conoce y mucha gente la sigue, por supuesto, en la sección de Jueves de Milagros. Jueves de Milagros, donde nos platica cosas muy interesantes y de ahí está con nosotros. ¿Cómo estás, Katy? Hola, ¿qué tal a toda la audiencia, a nuestros amigos, a la familia? Les mando muchos besos. Y pues todo bien, regresando de vacaciones, de, ya saben, lugares paradisíacos que tenemos en México. Y pues feliz, contenta, cansada, Sí, pero muy bien, qué gracias a bueno, Dios. me da mucho gusto. Oye, yo a mi derecha tengo a Bego, igual estuvo con nosotros en una bohemia extraordinaria de esas que prepara Yasmín. Y hubiéramos querido tener a todos, pero la verdad es que Bego canta extraordinario y accedió además a estar con nosotros. Ya la van a escuchar. ¿Cómo estás, mi querido Bego? Bien, muchas gracias por invitarme No, hombre, al contrario, esta es tu casa, nos da gusto verte. Y como siempre, tan risueña, tan contenta. Ani, analízame, señoras, señores. Oye, que yo no la reconocía, viene así muy, muy elegante, muy guapa. Ani está también los jueves con nosotros. Y la verdad es que no recuerdo bien ahorita qué jueves le toca a cada una, pero está Ani con nosotros. Y pues la verdad es que muy exitosa, igual ella pues se dedica a todo esto, a las limpias. A leer las cartas. Ella decía que es el oráculo, pero bueno, igual nos va a platicar más adelante y está el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Ani? Qué gusto verte. Muchísimas gracias, Maro, Jazz, a todos, muchas gracias. Pues contenta, contenta de estar con ustedes y poder ser ya parte de este grupo tan hermoso. Eres Muchas gracias. parte, por supuesto, de nosotros. Surey Rangel, mi querida Surey, que pues también siempre muy dispuesta hasta allá. Hasta Monterrey le mandamos un abrazo, un saludo, que siempre hace calor, acá estamos con frío. La conocen por sus cuentos, unos cuentos extraordinarios, que además toda la gente que haya accedido a estar inscrito con ella en su grupo de WhatsApp, pues Gracias. casi diario está enviando unas reflexiones muy interesantes, a veces pues que tienen que ver con psicólogos, a veces que tienen que ver pues simplemente con pensamientos bonitos, pero que coadyuva, por supuesto, a nuestro desarrollo humano. ¿Cómo estás, Urey? Muy bien, Maro, gracias por la invitación. Aquí Al estamos contrario, escuchando. gusto saludarte. Mi querido Miguel Villa, especialista, mi hermano en todo esto de la televisión. Él está muy activo, él está en producciones actualmente y la verdad que yo le valoro mucho que esté con nosotros porque sé que tiene ahorita producciones al aire y sin embargo, pues siempre está con nosotros muy puntual, mi querido Mike. Pues con mucho cariño armando el programa, hace sus diapositivas, estudia con mucho cuidado las películas, las series. Y está el día de hoy con nosotros. Sé que ando viste ahí medio ocupadón, sin embargo, estás aquí, mi querido Mike. Qué gusto de verte. ¿Cómo estás? Todo bien, Maro, muchas gracias. Sí, pues acá andamos ya de vuelta. Esperemos por un buen rato más y que siga habiendo pues tanta chamba como hasta ahora, pero que también haya tiempo para estar acá con ustedes. Muchas gracias, mi Mike. Un gusto saludarte. Almita, mi querida Alma, igual, muy querida por todos nosotros, ustedes que ya la conocen. Siempre igual, dispuesta a ayudar a la gente a comunicarse. Ella es medium angelical y pues bueno, es una parte importante de nosotros porque la verdad que cómo la quieren, cómo la siguen y siempre tiene mensajes muy bonitos, yo digo, del más allá. ¿Cómo estás, mi querida Almita? Muy buenas noches, Maro, Yasmín, a todos los compañeros y toda la familia en el radio. Pues yo súper feliz de compartir el día de hoy con todos ustedes. No, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Beth Márquez, nuestra psicóloga de cabecera, que lleva con nosotros pues mucho tiempo igual. Ella nos conoce desde que estamos nosotros en cabina. Le ha tocado estar en cabina mucho tiempo y después de un tiempo regresó pues más preparada, más letrada,
la verdad, que más lista para todos ustedes. Ella es psicoterapeuta y la verdad es que sabe muchísimo y está siempre dispuesta igual para toda la gente que lo necesite, y qué bueno que está con nosotros, mi querida Beth. ¿Cómo estás, Beth? Hola a todos, muchas gracias, muy contenta de estar aquí nuevamente compartiendo este espacio, cerrando este año maravilloso, lleno de lecciones, de experiencias, de momentos significativos para todos y bueno, contribuyendo con nuestro el granito de arena desde la psicología. Aquí qué estamos, bueno. Muchas gracias. Gracias, mi querida Beth. Y por último, Mari Carmen Sandoval, no la menos importante, por supuesto, es también amiga de la estación, es numeróloga, también tiene unas cuestiones extraordinarias en los temas que tienen que ver con numerología. Hemos tenido programas padrísimos con ella y también amiga de la estación de hace mucho tiempo. Ya le tocó estar en cabina en diversas ocasiones y también en esta nueva versión que hemos tenido por la pandemia. ¿Cómo estás, mi querida Mari? Qué gusto verte. Igualmente, Maro, pues también muy contenta de estar compartiendo con ustedes y sorprendida de que se nos fue el año como agua. Sí, oye, qué bárbaro, ¿no? Yo creo que todos estamos igual, todos los que estamos aquí, pues la verdad, se nos fue el tiempo rapidísimo. Yo me acuerdo que apenas estábamos, exactamente el día de ayer, hace un año, Leo y un servidor estábamos haciendo la última transmisión, en donde hacíamos un recuento de cómo nos había ido en el primer año de pandemia. Ya estamos cerrando prácticamente el segundo, y fíjate qué rápido se nos fue. Ya estamos con algunos kilos de más, pero también con algunos seguidores. Mi querida Yasmín. Oye, estoy aquí teniendo las noticias desde el más allá, para ser muy puntuales desde la carretera. Por ejemplo, estaba con un ojo al gato y otro al garabato, como siempre acostumbro. Ajá. Y es don Leo del Arte que nos está diciendo que tuvo una misión de último minuto y que en cuanto pueda trata de comunicarse y de conectarse con nosotros, pero bueno, está avisándonos. Ya se nos hacía raro que Leo no anduviera por acá. Claro. Pero bueno, así son las cosas. Siempre hemos dicho, cuando hay trabajo es una bendición, hay que tomarlo, y entonces por allá anda. Oye, Maro, y sí ha sido un año como yo me puse nostálgica y me puse a echar como las cuentas y todo. Ajá. Y a que ustedes no creen, a que ustedes no saben como cuántos minutos hemos transmitido durante este 2021 de los sobrevivientes. A ver si alguien que levanta su manita de ustedes, de los que están acompañándonos, ¿alguien tiene así como un calculito de los minutos al aire? Miguel que sabe mucho de producción. Andale. Y todo eso, te va a sacar rápido 365. Ahí sí no tengo ni idea, ¿eh? ¿No? Sacando la cuenta por semanas del año, mi querido Mike, sale rápido, ¿no? Una hora diaria. Son 50 semanas, 52 semanas al año, son 5 días que transmiten, entonces pues ahí hay que hacer la multiplicación, como 250 por ahí. Pues mira, fíjate, en días por ahí sí se va, pero en minutos, déjenme decirles que gracias a ustedes hemos estado transmitiendo 15,600 minutos. Wow. Durante todo este año. 15,600 minutos en los que nos han acompañado, en los que hemos aprendido todos de todo, en los que hemos tenido música. Hablando de música también, un dato curioso, déjenme decirles que no es cosa fácil, pero hemos logrado conjuntar alrededor de más de 320 canciones. De mucha gente, algunas inéditas, otras covers que a todos nos gustan. Entonces hemos hecho cosas muy, muy bonitas. Pero esto es solamente el esfuerzo de este año, ¿verdad, Maro? Porque en realidad ustedes tiempo atrás empezaron con este esfuerzo, Leo y tú, de crear este programa tan lindo de los sobrevivientes. Sí, la verdad es que se dice fácil, pero sí hemos estado mucho tiempo transmitiendo, muchas horas. Hemos tenido programas extraordinarios y en este nuevo formato que ya se está haciendo viejo y que ya vamos a cambiar próximamente, pero este formato en el que precisamente se fueron adhiriendo a nosotros personas que están ahorita con nosotros, muchas personas que no pudieron estar, se disculpó el Gabo, se disculpó Meredith allá de Venezuela, pues toda la gente que esperábamos que estuviera el día de hoy, pero sí, hemos hecho cosas, la verdad, padrísimas. Yo creo que todos individualmente, que por supuesto en conjunto da como resultado transmisiones muy interesantes, muy entretenidas para mucha gente, y cada quien en su rubro, ¿no? Cada quien en lo suyo, Katy, Ani, por supuesto Surey, Alma igual, Beth, que también se prepara muchísimo y investiga y hace sus escaletas muy al estilo de radio, bueno, y Mari Carmen, no se diga, que igual se la pasa ahí estudiando el tema
acerca de lo que se va a hablar el día que le toca, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, mi querida Jazz, han sido pues muchísimas horas. Oye, los famosos que hasta cerramos con Omar Fierro y de ahí igual hicimos como una pausa, pero hemos tenido una infinidad igual de famosos que han accedido a estar con nosotros, muy lindos, muy atentos, y que inclusive pues hasta con algunos hemos hecho un tipo de amistad, ¿no? Que están ahí pendientes en el WhatsApp y bueno, son algunas de las cosas atractivas y bonitas que nos deja esto de la radio. Tuvimos la fortuna de entrevistar a personas que hoy ya no están, Maro, como Carmelita Salinas. Sí. Y bueno, o sea, se me pone la piel chinita de pensar todas las cosas que hemos vivido juntos. Ustedes llevan desde un día muy bonito y muy especial, que comenzaron sus transmisiones en un preciosísimo 17 de marzo, que cae en mi cumpleaños, por cierto, no se les olvide, pero de 2020. Entonces ya llevan largo, largo tiempo y ha sido para mí un privilegio estar y conectarme con tanta gente, que aparte nos están saludando, mandando corazones, ya voy a venir y todo, pero sí escogí, porque yo escogí y le pedí a Bego que nos ayudara con una canción especial para hoy. Ya van a ver cuál es, pero es precisamente esto, es este poder decir qué maravilla que el internet, que los corazones, que las almas que tienen algo en común se junten, que nos divirtamos todos, que tengamos esta capacidad de orquestar juntos cosas nuevas, de crear todos los que están allá del otro lado de la pantalla y los que estamos acá, algo bonito. Y Bego, ¿qué te parece si nos regalas la primera canción, que ni siquiera voy a decir cuál es, porque me parece que tiene mucho que ver con lo que somos y con los que estamos aquí el día de hoy? Claro que sí. Pues así como va entonces. Soy vecina de este mundo por un rato. Y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidí. Si navego con la mente el universo, o si quiero mis ancestros retornar. Agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidí. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo lo que empieza a florecer, la sostengo entre las manos más me alarman. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidí. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidí. Soy vecino de este mundo por un rato. Y hoy coincido que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidí. Muchas gracias. Qué bonita canción, oye Diego, qué bonito cantas, qué bonito tocas, qué bonito. Muchas gracias por este regalo. La verdad es que no nos esperábamos esa canción. Y mira, ya como que todos ya nos dejaste ya un poquito más a flor de piel preparados, ya como para irnos aflojando, ¿no? Ay, es que esta canción es muy... O sea, siento que no hay manera de que no te toque el corazón, ¿no? Porque al final eso es la vida, son solo coincidencias y
Y pues vamos creando magia con la gente con la que nos topamos y es muy hermoso. Es cierto, es cierto. Oye, rápidamente, antes de que pasemos al siguiente punto con Yasmín, vamos a ir con la gente que nos está saludando. ¿Te estás presentando en algún lugar, Bego? Yo tenía entendido que estabas en teatro, ¿no? Sí, ahorita estoy en una obra que se llama The Prom. Está en el Centro Cultural Teatro 2. Justo ahorita ya dimos la última función del año, pero el 7 de enero regresamos. Entonces estamos viernes, sábados y domingos ahí. Está bien bonita esa obra, sí, vaya. Viernes, sábados y domingos en el Centro Cultural, ¿me dijiste? ¿Es el que está ahí en Chapultepec? Exacto, estamos en el 2, en el Centro Cultural Teatro 2. Ok, perfecto. Pues bueno, hay que darnos una vuelta y apoyar sí. al talento mexicano. Muy bien, Bego, muchas gracias. Mi querida Jazz, nos vamos, Marito, con los comentarios, ¿no? No sabes cuántos tenemos, Marito. A ver si al ratito puedes, tú que tienes capacidad también de contactarte para que los vayas saludando también. Mientras, yo los veo con muchísimo gusto. Gracias a tanta gente por conectarse. Estoy súper emocionada. Carmen Barreras nos está viendo. Roger Rodríguez nos saluda. Hello, Survivors. Está Pili desde Barcelona. Gusto en verlos. Buenas noches y feliz de estar con ustedes. Está Marta Pío desde Cuba. Muchas felicidades y un próspero año nuevo. Eli de Luque, hola a todos, qué alegría verlos. Carmen Barreras nos saluda, hola, buenas noches a todos, saludos a todos. Rosángela Peña, hola amigos mágicos, saludos desde Ecuador. Juan Carlos Rodríguez, hola desde el área de urgencias del Hospital Regional 2 en la Ciudad de México. En donde estés, te mandamos un besote. Si estás trabajando por ahí ahorita o si te estás recuperando, muchas, muchas buenas vibras de todos los que estamos aquí y a toda la gente que el día de hoy, por alguna razón, por trabajo o por salud, tiene que estar en un hospital. Un besote grandote de todos. Vane desde Venezuela dice, qué bonito, todos juntos. Feliz noche y muy feliz año para todos. Hola, Javier Ra. Hola, buenas noches. Saludos desde Oaxaca. Ivonne Benítez, buenas noches. Verónica Campos, felicidades a todos. Un gran abrazo para todos. Éxito y perseverancia para el programa. Son mis favoritos. Ustedes también son nuestros favoritos. ¿Ya, Marito? Claro, por supuesto. Oye, Arongo. Ok, te iba a ayudar, pero no, adelante. Tú síguete, Okay, tú, por favor. Mi corazón. Aarón Montes de Oca, feliz año. Aunque no estén directamente aquí, abrazo a todos los presentes. Y sí, hay abrazos que se dan con el alma y te mandamos uno igual. Rosángela Peña, gracias de corazón a ustedes por ser lucecita en mi vida, en los momentos más difíciles. Gracias por existir por siempre, mis amigos mágicos. Híjole, me pone la piel chinita y se me van a salir las de cocodrilo. Patricia Ortiz Cortés, que no es difícil además. Saludos, Surey, felicidades, Hidalgo, México. Andrea Morales, terrible año para mí, mi papá trascendió este año. Si mi almita me da mensajes, me gustaría saber. Hoy no es día de mensajitos, no este tipo, pero quédate con nosotros y vas a ver que vas a recibir muchos mensajes muy amorosos que seguramente te van a ayudar. Claudia Sánchez, feliz año, abrazos y bendiciones. Pili dice, estar con ustedes desde México es un gran placer. Me han acompañado en mis noches y en soledad y me han brindado muy lindos momentos. Qué linda, Pili. Qué bonito estar siempre y contar siempre contigo. Ramón Ramírez, un mega abrazo. Les deseo un excelente año. Que llegue lleno de bendiciones y todas sus metas se cumplan. Les amo hasta que los vuelva a ver. Qué lindo mensaje. Adri Mata, hola, buenas noches para todos. David Aguilar, que cante Almita, canta bien. Pues a ver si se anima después a acompañar a Bego con la que sigue, que yo creo que todos vamos a poder entrarle por ahí. Saludos a los que forman parte de UNERadio, Maro, Almita, Yasmín, Leo, Ani y a todos sus invitados. Gracias. Muchas felicidades por compartir su tiempo con nosotros, los que seguimos detrás de la pantalla del celular, aquí presente. Muchas, muchas gracias, Julie. Ismael Sánchez, saludos afectuosos para todos los participantes y que el próximo año sean muy bendecidos. Zamora Xiomara, saludos y buenas noches desde Hermosillo. Besotes hasta Hermosillo. Adri Mata, somos personas bendecidas por estar aquí. Así nos sentimos nosotros también. Eli de Luque, qué bonita canción. Aplausos a la canción. Wow, qué hermosa canción. Qué hermosa canción. Rosángela Peña, saludos amigos, feliz año 2022. Y Teresa Paz dice, felicidades a todas esas estrellas y muchas bendiciones. Y hasta aquí me quedo, Marito.
Hasta ahí vamos. No acababa, sí. Hasta ahí vamos, mi querida Yas. Oye, muchas gracias a toda la gente que está con nosotros y gracias por compartir. Gracias, por supuesto, por todo su tiempo a lo largo de este año y toda la gente que se va añadiendo, ¿no? Por supuesto que les agradecemos a todos. Mucha gente no puede estar con nosotros en vivo, pero después con calma se ponen a ver la repetición ya con calmita, ya sea aquí o sea en YouTube o sea en otras redes, ¿no? O en las redes de cada uno, porque luego, por ejemplo, también Surey repite igual el programa, Ani también lo pone en sus redes, Almita, Beth, etcétera, Miguel, Katy, todos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes. Oye, mi querida Yas, pues mira, ¿cómo se va el tiempo pasando? Ya son las 8:20 y tenemos una escaleta, ahora sí, ¿eh? Una escaleta que seguir. Y yo me vas a terminar haciéndole como siempre, tirándome la escaleta que hago, ¿no? Así es. Oye, tenemos un jueguito, ¿lo empezamos ya? Sí, te digo que mira, yo sí estoy siguiendo la escaleta, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué aplicado, muchachito! ¡Algo se ha logrado! No es cierto, Mar. Exactamente. Oye, pues tenemos un jueguito. ¿Les cuentas tú de qué se trata o les cuento yo, Mar? No, tú, porque tú eres la que va a leer, ¿no? Es que deben saber que hoy la de las cartas voy a ser yo, chicos. Okay. Entonces, están invitadísimos a participar, tanto ustedes que están aquí con nosotros, tú me vas diciendo a quién le voy tirando la carta y la pregunta, Maro, y yo lo que voy a hacer es leerles una pregunta. Las primeras preguntas son preguntas de reflexión, y yo les invito a todos los que nos están viendo en casita o en donde quiera que estén, a que nos contesten también y nos ayuden con sus comentarios, contestando la pregunta que más les nazca. Tenemos varias, entonces, ¿con quién empiezo, Maro? Mira, vamos a hacerle como en la escuela que yo había distraído, entonces arrancamos con Beth, ella va a ser la primera en contestar. Sí, ok, saco al azar. ¿Eh? Saco al azar la carta, es una pregunta en retrospectiva, pensando en este 2021 que casi se acaba que ya se está acabando, y la pregunta es, Beth, ¿cuál fue el mejor cumplido que recibiste? Ay, el mejor cumplido fue de la mamá de un pacientito que me dijo que está muy contenta y agradecida porque ha visto los cambios en su hijo y puede tener paz después de tantos momentos difíciles. Eso ha sido lo mejor que he escuchado este año. Qué lindo, qué bonito. Ya hemos bajado ese balón, miren. Muy bonito. Yo estaba distraída. No, ya sé que no, está bien, nada más que... Es para ponerle juguito. Oye, vamos con Miguel, ¿no? Con mi querido Mike. Ok. También al azar, que conste que no las estoy eligiendo. Sí. Les toca porque les tienen que tocar. Ok. En este 2021, Miguel, ¿cuál fue el momento que te causó más risa? Cuéntanos. ¿Más risa? Híjole. No recuerdo ahora algo así. No recuerdo ahora algo que me haya causado tanta risa. He estado encerrado también buen tiempo, y cuando salgo a chambear, entonces así como de risa no recuerdo ahora, pero seguramente algo relacionado con mi perro que todo el tiempo me está dando lata. Entonces seguramente algo relacionado con él. Hace poco, tendré como 6 meses, estaba yo regando unas plantas y tengo una planta colgada y estaba cayendo una gota y él estaba jugando con la gota y eso me dio muchísima risa, por ejemplo. Lo que pueden hacer las mascotas para alegrarte cada día, ¿no? Muy bien. Oye, mira, Mari, que va entrando, Mari va regresando, entonces queda perfecto, Mari. Ok, aquí, al azar, totalmente al azar. De veras que no las tenía preparadas. Ahí te va, mira, esta es buenísima para ti, Mari. ¿Cuál fue el mejor libro o la mejor película o serie de televisión que viste o leíste en este 2021, Mari? Es a mí, ¿verdad? Mari Carmen, ¿yo? Ah, ya, sí, ok. Bueno, pues el mejor libro que he leído y que me ha encantado es Alerta. Todos los mundos están habitados. Es un super libro porque te habla desde los aspectos físico, químico, matemático, etéreo, espiritual. Te lo explica desde todos los ángulos.
Entonces, pues para mí ha sido un libro que lo puedo seguir leyendo muchas veces y siempre aprendo cosas nuevas, aunque lo lea una, otra y otra vez. Ese es un libro que les recomiendo mucho. Alerta, todos los mundos están habitados. Muy bien. Okay. ¿Ya vieron a quién tenemos por ahí? Ahí está mi querido Leo, mira, está en penumbras, ¿dónde andas, Dito? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Hola. Cumpliendo mi palabra, disculpen ustedes. No tenía este cambio de planes tan drástico, pero bueno, así es este trabajo. Y pues me da gusto estar aquí con todos los que han participado con nosotros durante toda esta temporada de los sobrevivientes. Sé que he estado un poco ausente durante los últimos meses, pero ha sido por causas de fuerzas mayores. Y ya estoy aquí con ustedes. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, Mirito, bienvenido. Qué bueno, qué bueno que te alcanzas a unir en este último programa del 2021. Estamos precisamente en el concurso, de jazz, y pues le hacemos una pregunta a Leo, ¿no? Le hacemos una pregunta a Leo antes de que se le vaya a ir la señal. Ajá. A ver, también al azar. Leo, en este año, en este 2021, ¿cuál es una de las lecciones más maravillosas que has aprendido? Bueno, que siempre existen las amistades, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que más he tenido presente. Finalmente ha sido años complicados estos dos últimos años y este más, porque no se ha reactivado al 100% la economía, ni siquiera el trabajo, pero siempre hay amigos, siempre hay amistades que te ayudan, que te echan la mano, y de donde menos lo esperas, más te llega la ayuda. Y eso ha sido como lo más padre de todo esto. Entonces, creo que es una de las lecciones que siempre te deja, ¿no? O sea, que no importa qué tan profundo estés en un hoyo o demás, pero siempre hay alguien que te tiende la mano para que puedas salir adelante. Eso es una de las cosas que tienes que estar, pues bueno, de alguna manera ser paciente y estar, como dicen algunos, agarrar el toro por los cuernos y echarle para adelante. Muy bien. Oye, Leo, no estás manejando, ¿verdad, hermano? No, no estoy manejando, de hecho, mi compañero aquí no lo alumbro porque puede, obviamente. No lo alumbres, no, y que no se distraiga, no se vaya a equivocar ahí de la palanca y otra cosa, ¿para qué quieres un accidente? Como pueden ver, está muy oscuro. Sí. Vamos sobre 160, 150. No, por aquí no. Aquí vamos y estamos. Muy bien. Muy bien, Milito. Con mucho cuidado, hermano. Oye, pues vamos con la siguiente, mi querido Jazz. Vamos con Katy. Ok, una pregunta para Katy, también elegida totalmente al azar. Vamos a ver. Katy, en este día, en este 2021, ¿cuál fue tu día más memorable? Mi día más memorable fue cuando pude hacer la formación de Sama. Y me trajo muchísimas cosas hermosísimas. No saben. Se los recomiendo a todo el mundo. Dice Beturian Arana que en algún día, no muy lejano, todo el mundo va a estar haciendo Sama. Va a ser lo más natural del mundo. Entonces, aprendí muchísimas cosas, pero sobre todo aprendí el amor incondicional de las personas y de Dios para nosotros. Bueno, la divinidad, ¿no? El creador, como le quieran llamar. El verdadero significado del amor, porque no sabemos lo que es el amor. No lo entendemos con nuestro traje humano. No lo practicamos. Y aún sea el amor más sublime, no se compara al amor incondicional. Entonces, ese fue mi día más memorable y más feliz de este año. Muy bien, pues ahí está. Oye, mucha gente se va a quedar ahí con la duda de qué es Sama, que se metan a tu canal, Katy, y ahí viene todo el detalle, ¿no? Ahí viene todo. ¿Dónde? Y que nos contacten y que nos pregunten. Ok, ¿dónde ¿no? te encuentran? En Facebook estoy como Katy Lubiano,
en Instagram también. Y pues cualquier duda que tengan, pues aquí en el, con ustedes en el canal lo canalizan y que nos contacten, claro que sí. Muy bien, vamos con Ani. Ani, punto de examen. Es compartir experiencias. Pensando en 2021, con el conocimiento que tienes ahora, ¿qué hubieras hecho de manera distinta en este 2021? Híjole, yo creo que lo distinto, el compartir más con mis seres amados. Tener y dar como ese espacio, como ese momento, como esa dedicación. No tan apresurada, ¿sabes? O sea, no tan de rápido, sino la dedicación precisa. Eso es lo que me deja todavía de enseñanza. Lo traigo arrastrando del 20, ¿no? Pero definitivamente este 21 fue como más preciso darme cuenta de eso, de la importancia de disfrutar cada momento, cada instante al máximo. Y eso pues es lo que habría cambiado, ¿no? Ese tiempo con los que hoy ya no están conmigo. Así es. Muy bien, me parece perfecto. Mi querida Almita, Alma, me encanta el día de hoy que siempre está acostumbrada a hablar mucho y ahora no le hemos dejado hablar, por eso le toca a ella. Ok, Almita, ahora vamos a ver qué cartita elige la energía para ti. Ok, qué bonita pregunta. Dice, en este 2021, ¿quién o qué fue lo que más te sorprendió, Alma? ¿Quién o qué fue lo que más me sorprendió? Híjoles, pues la verdad es que he visto mucho crecimiento en toda la humanidad. Sin duda, hemos tenido momentos muy difíciles y como humanidad nos hemos unido mucho. A pesar de todo, he visto mucha compasión en muchas de las personas que yo creí que no podían llegar a ese nivel de amor, a ese nivel de compasión. He estado viendo que nos estamos ayudando como humanidad, como seres humanos, nos tendemos la mano. Hace poquito me pasó que iba en mi auto y brinqué un tope y se me empezó a romper una manguera de anticongelante. Cuando me detuve, muchas personas se detuvieron a ver si estábamos bien, si necesitábamos algo. De verdad que no deja de sorprenderme la capacidad humana que tenemos tan grande de amar. Todos los días veo amor en las personas que me rodean, en las páginas de internet, en los mensajes, y cada vez me siento más afortunada y más dichosa de formar parte de este despertar espiritual para toda la humanidad. Eso es lo que más me sorprende. Muy bien. Qué bonito. Qué bonito. Oye, creo que nos falta Bego y Sure, y pues vamos con Bego, ¿no? Vamos con Bego. Acá nuevamente la sala. Dice, Bego, si tuvieras la atención de todo el mundo durante 15 segundos, ¿qué harías o qué dirías justo en este momento? Ay, Dios mío. Siento que buscaría las palabras correctas para... Pues para que tengamos claro todos que el amor lo puede todo. O sea que ya sea cantando o ya sea con mis palabras hablando, pero luego soy más lista cantando que hablando. Eso, o sea, justo en la obra en la que estoy hay un mensaje muy... Solo dicen solo amemos, ¿no? O sea, sin importar la religión, sin importar absolutamente nada. Como que siempre la respuesta es eso. Entonces solo esos 15 segundos los enfocaría a predicar de... ¡Amémonos todos y ya! ¡Bravo! Muy bien pensada la respuesta. ¡Vámonos con Surey, mi querida Surey! Aquí estoy, Marito, con todo gusto. A ver, ya, adelante. Gracias. Querida Surey, la pregunta para ti, en este 2021, ¿qué te mantuvo despierta por la noche? Ay, estos últimos dos meses han sido de retos en cuanto a la salud de mi mami y mía. Y realmente fue muy, muy fuerte el hecho de no tener la capacidad de levantarme y sostenerme. Para mí fue muy duro porque siempre he sido una mujer muy activa. Y tengo un amigo que vino y habló conmigo y me dijo, Sureima, necesitas paciencia para ser sanada.
y fueron sus palabras así como que muy fuertes. Se llama Darío Medina, un beso a él y a su esposa Marcela. La verdad, sus palabras tocaron mi corazón y era verdad, o sea, necesitaba yo pasar por un proceso de tener un poco el tiempo y poder cuidar mi cuerpo y poder ayudar a mi mamá. Entonces, realmente eso fue lo que me dejaba despierta de noche, orando y pidiéndole a Dios que nos diera la salud que tanto requeríamos. Eso. Un abrazote, querida Soreli. Oye, y no sé ustedes, pero yo creo que también Marito juega. Sí, entonces, Marito, sí, que juegue. Adelante, que juegue, adelante. No, y luego vas tú. Ok. Ok. A ver. Ok, es una pregunta un poco bizarra, casi la podría cambiar, pero te la voy a hacer tal cual va. Dice, en este 2021, ¿cuál fue uno de los lugares más hermosos que visitaste, Maro? Ah, pues mira, si hablamos de un lugar físico, pues acá atrás, de mi casa, de la casa de todos ustedes, tengo un lugar muy bonito que tiene un río y tiene árboles, todo eso. Entonces, sí, la verdad es que es bizarra porque, pues, cuando menos he salido en el último año y medio, yo creo que ha sido lo más lejos que he ido. Entonces, y está bonito, está agradable. Entonces, esa es la mejor manera. Pero fíjate que, viéndolo desde un punto de vista más ambiguo, yo creo que en casa también, el estar enclaustrado y estar con tu familia y ver desde otro punto de vista a tu familia en esta pandemia que parece que le estamos viendo medio fin, digo medio porque ya ves que viene la segunda oleada de esta nueva variante, pero ha sido interesante estar igual, aprender a aplacarnos. Entonces, pues esas dos partes, fíjate, esta pregunta había estado bien para mi querido Leo, que sí lleva ya como 3-4 meses viajando mucho en toda la República Mexicana, y he estado viendo que sube ahí unas fotos extraordinarias de los lugares donde está. Entonces, pues también yo creo que nos puede contestar, mi querido Leo, físicamente de los lugares, si me estás escuchando, físicamente de los lugares que has visitado, ¿cuál es el más bonito? Híjole, es un poco complicado decir cuál es el más bonito, porque todos tienen su parte, o tienen una zona muy, muy padre, ¿no? Los amaneceres, atardeceres, las madrugadas, son paisajes que uno, como vive en la ciudad, pues no estás acostumbrado. He tratado de subir algunas fotos, ¿no? En Veracruz, en San Luis, en Celaya, en Reynosa, Monterrey, que son las rutas que hemos tomado. Pues todo está padre, o sea, el desierto tiene su belleza, obviamente el clima de Veracruz, que es más húmedo, tiene una belleza, mucha naturaleza, mucha vegetación, por decirlo de algún modo. El mar de Veracruz, ahí en el puerto, ¿no? Sus tradiciones, la comida. Creo que es una de las cosas que vas aprendiendo en los viajes, además de que te abre mucho la manera de pensar, ¿no? Te da tiempo como de pensar, como de analizar, de ver una perspectiva diferente de la ciudad, porque llegas a la ciudad y todos están muy congestionados del mismo día a día, ¿no? Que se vive ahí. Entonces, así como contestarte cuál es el lugar más bonito al que yo he ido, híjole, a mí siempre me ha gustado mucho el sur. Entonces, yo te puedo decir que Veracruz es uno de los lugares que más me ha gustado, pero no le pide nada a la parte desértica, a que es San Luis, que también tiene su belleza. Y bueno, como mera experiencia, la semana pasada nos tocó quedarnos plena carretera toda la noche, de 12 de la madrugada, 12 de 1 de la madrugada hasta las 8 de la mañana, anclados en la carretera. Como ustedes sabrán, en la carretera hay muchos accidentes, desafortunadamente hubo uno, y estuvimos ahí toda la noche. El tema del cielo, la luna, las estrellas, vale. Era algo. Ahí está la prueba de que Lito anda viajando, señoras y señores, se le está cortando ahí. Pero fíjate, qué bonito igual que bueno pueda tener la oportunidad de andar viajando por todos lados. Pues ahí está, mi querida Jazz, creo que ya fuimos todos, ¿no? Ah, no, faltas tú. Faltas tú. Yo. A ver, pues yo solita me escojo una tarjeta, no estoy viendo nada. ¿Ustedes me dicen cuál? La verde. La verde. Esta o esta.
Esa, no, esta de aquí en medio. La primera, esa. La primera, ahí está. Esa. Ok. ¿Hay algo que te preocupe, te afecte, o en lo que piense, o en lo que tú pienses mucho, y en qué sería? Pues preocuparme, no. Pienso mucho definitivamente en mi hijo, en la gente que amo, y eso es lo que me ocupa, ¿no? Trato de no preocuparme, trato de ocuparme y de estar con la gente. Yo aprendí hace mucho tiempo que las cosas son en vida. Entonces, lo que me ocupa en esta vida, lo que me ocupa hoy, es decirle a la gente que la quiero, no perderme estos momentos, hacer las cosas que disfruto. Y lo he dicho muchas veces, esto, estar aquí con ustedes, es algo que disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. No tienen idea de cuánto. Y poder estar en contacto con aquellos que me importan y que amo y decirles cuánto los quiero. Así como decirles en este momento cuánto los quiero a ustedes, esas son las cosas que me ocupan y en las que pienso. Muy bien, tienes un 10, mi querida Jazz. Recuérdame cuando te vea de felicitarte en persona. Está bien, Marito. Ya me debes muchos abrazos acumulados de 2 años y de felicitaciones, pero te los vamos guardando, claro que sí. Oye, vámonos rápidamente con los deseos, porque mira, yo le había dicho a Yasmín, nos vamos a salir de la escaleta, y dicho y hecho, ya vamos fuera de tiempo, pero rápidamente vamos a decir un deseo, precisamente emulando como si estuviéramos en un brindis, de manera física, de manera presencial, y entonces vamos a emular el brindis y todos vamos a ir diciendo un deseo nada más. Aquí la dinámica es que no debemos repetir, por ejemplo, si Katy dice salud, no podemos repetir salud. Entonces, si les parece bien, déjame ver como qué orden está aquí en la pantalla, porque yo tengo otro orden. Y si te parece bien, mi querida Jazz, arrancamos en ese sentido y nos seguimos igual, ¿no? Claro. Ok, entonces déjame ver. Aquí tengo aquí en la pantalla. Pues mira, va a ir así, va a ir Katy, luego va a ir Bego, luego va a ir Ani, luego va a ir Beth. Y si quieren las voy mencionando, ¿no? Entonces arrancamos con Katy. Un deseo, Katy. Ay, mis amores, pues mire, yo les deseo aquí con esto en la mano, ay, que les lluevan los milagros, la salud y el amor a raudales, y paz para todos. Se los deseo constantemente, pero ahora voy a añadir algo más. Les deseo que todos sus días estén llenos de la inocencia y la perfección, porque eso dice el Espíritu Santo de nosotros, que todos somos perfectos e inocentes. Entonces, okay, les deseo que lo sientan, les deseo que vean en todas las personas eso mismo y van a ver que empiezan también muchos milagros en sus vidas. Eso les deseo. Bueno, pues ya nos dejaste fuera a todos porque es un deseo por persona. Un deseo por persona. Entonces, va de nuevo, un deseo nada más. Milagros. Ani, no, perdón, Bego. Vivir en paz con mis decisiones, con todo, vivir en paz. Ok, Ani. Con todo mi corazón y con toda la fuerza de la magia divina, les deseo que encuentren su felicidad, eso así, y eso irradia absolutamente belleza para toda la gente. Felicidad. Gracias, Beth. Elevación espiritual. Surey. Por los finales felices y los nuevos comienzos. Muy bien, Jazz, te toca a ti. Que siempre tengan la oportunidad de hacer algo que aman. Muy bien, Mike. Yo les deseo buenas historias, tanto que ver como que contar. Almita. Les deseo la mejor y la mayor felicidad del mundo. Que todo lo que les haga felices se les multiplique en su vida y lo puedan seguir expandiendo ustedes también. Muy bien. Mari Carmen. Yo les deseo que en la medida de lo posible suelten sus miedos y que nos demos la oportunidad de este 2022, que es muy importante trabajar con la unidad, que nos abracemos, que nos demos la oportunidad de vernos más a los ojos
de tener contacto físico, porque es muy importante para este próximo año que trabajemos en conjunto. Mente, cuerpo y alma colectiva. Ok, mi querido Leo, Lito. De manera concisa les deseo salud a todos, creo que es importante. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Estamos de acuerdo, estamos todos de acuerdo y si me permiten, pues yo les deseo igual. Es muy difícil decir una sola palabra, por eso entiendo a Katy, por eso entiendo ¿verdad? A nosotros. Sí, no, inclusive lo comentamos con Jazz, en estos programas en los que tienes que decir todo un contenido en 3-4 minutos no es fácil. Decían que cuando a algún político le tienen que escribir algo conciso, algo directo, es muy difícil, no para el político, sino para quien se lo escribe, poder decir en 3-5 minutos un mensaje. No queremos decir mucho, pero pues yo les deseo mucha humanidad. Yo creo que nos falta humanidad, entonces, que seamos más humanos, que seamos más empáticos con el prójimo. Entonces, que renazca eso en todos nosotros. Mi querida Jazz, si te parece bien, nos vamos con los saludos rápidamente, porque luego tenemos ahí una intervención con Beth. Me parece muy bien, querido Maro. ¿Vas tú? ¿Ahora vas tú, no? ¿Voy yo? ¿Sí? A ver, entonces déjame ver en cuál te quedaste. Espérame tantito mientras... Ok, me creé por ahí en Teresa Paz y sigue por ahí el de René Hernández, que esperemos que tengamos al mismo sincronizaditos. Oye, Marito. ¿Sí? Si pudiéramos sí. agregar que la verdad es que yo creo que todos deseamos que ya se acabe esta pandemia. Sí. Estamos de acuerdo, Almita. Yo creo que ya todos estamos deseando que esto ya pase, esta pesadilla, pero pues yo creo que todavía nos falta por lo menos un par de meses, ¿no? Digo, pero, no soy. Si todos lo deseamos al mismo tiempo. No, eso es cierto, claro. Tienes razón, no. Sí, por supuesto que sí. Oye, entonces verdad. Leíste a René, saludos Sure, no, saludos Reno, a todos. Ahí me quedé justo. René ahí. Hernández, saludos Sure y saludos a todos desde Querétaro, feliz año. Aquí más tenemos por aquí, Pili dice, Leo, qué gusto, le mando un corazón, un corazón verde. Carmen igual, querido Leo, qué gusto verte, un gran abrazo. Guille llegó tarde, ¿verdad? Buenas noches a todos, gracias Guille que estás con nosotros. Pili dice, qué lindos todos, está padrísima la dinámica, ya Simaro, estoy en México y ya puedo desvelarme. Qué bueno, bienvenida a México. Hay que vernos. Roger Rodríguez, peace and love. Fíjate, es algo que está deseando mi querido Roger allá desde Estados Unidos, paz y amor, por supuesto, parece trillado, pero creo que nos sigue haciendo falta a todos. Teresa Paz, todo lo que necesitamos es amor, all you need is love. Así es, estamos de acuerdo. Pili dice, qué bueno que estén... Mejor Sure y gracias a Dios y gracias a la vida que están bien. Alicia Banda Abriones, me da gusto que estás mejor, Sure. Aquí más tenemos por aquí. Y Carmen, igual hermosa, Sure. Angélica Barino, hola, buenas noches. Hola, Angie, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ame Espinosa, buenas noches, igual, gracias. Carmen Barreras, wow, hermosa Jazz, eres correspondida. Denise Dior, saludos para Sure. Sureima de la O. Angie Zambrano envía ahí un emoticón. Dice, Suri, me encanta cómo narras. Te envío un abrazo a ti y a cada uno de los colaboradores. Muchas gracias. Yuli Sánchez dice que yo brindo por ser y estar en este momento y en este plano con las personas que queremos, amamos y hayan trascendido o físicamente a un lado de nosotros estén. Un fuerte abrazo para la familia de Unirradio. Gracias igualmente. Denise dice, felicidades para todos y un año 2022 lleno de muchas bendiciones y cosas maravillosas en sus vidas. Saludos para Sue Rangel. Vane, desde Caracas, dice, yo les deseo que nunca pierdan la capacidad de sorprenderse y emocionarse con esos pequeños regalos y detalles que nos da la vida. Guille dice, les deseo que se cumplan sus deseos. Que Dios les dé mucha salud, amor, paz, felicidad a todos ustedes. Muchas gracias, Guille. Gracias que también siempre estás con nosotros. Y a quién más, quién más. Laura Fernández, saludos, un abrazo. Roger, saludos a todos. Angie, excelente equipo, saludos, gracias. Pablo Peña, saludos a Almita y a todos ustedes, felicidades.
Y hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos, mis queridas. Pues qué rico que esté participando tanta gente. Y bueno, como bien adelantabas, creo que Beth trae algo especial para este cierre de año, para todos nosotros, para sí, todos. Yo les quiero hacer alusión porque fíjate que cuando conocimos a Beth, tiene como 4 años, ¿no, Beth? Tú me vas a corregir, pero bueno, nos conocimos hace como 4 años. Beth, por supuesto, que ya estaba en esto de la psicología, lleva ya mucho tiempo preparándose, es muy estudiosa y te digo, muy comprometida, pero como empezó con nosotros en la radio, fue con el poema. Beth canta muy bien, no la vamos a hacer cantar hoy, pero la verdad es que canta muy bien, sin obviamente sin menospreciar, por supuesto, a Bego, a Annie, todas las que cantan, Almita, que yo no sabía que Almita cantaba, pero canta muy bien. Yasmín, que también dicen que canta, a ver si algún día cantas tú, mi querida Jazz, nada más que con pista para que no nos chiñen los ojos. No es cierto. Oye, no, pero Beth declama muy bonito y dice poemas muy bonitos y estudiaba igual muy bien sus poemas y todo. Y durante la programación de todos los días, ella tenía siempre como rompecortes y decía, pues, haz de cuenta lo que era la vida, haz de cuenta de Amado Nervo y luego un poema de Amado Nervo, ¿no? Entonces, hoy se accedió, pues, la convencimos para que nos diga un poema y me quiera ver si estás lista, pues tú nos dices. Claro que sí, Maro, muchas gracias. Bueno, elegí para el día de hoy El Brindis del Bohemio, clásica de esta época, y fue escrita por Guillermo Aguirre y Fierro en 1915, en un destierro que él tuvo, lo escribió dentro de la cárcel y es un poema realmente hermoso. En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían 6 alegres bohemios. Los ecos de sus risas escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos que en espirales se elevaba al cielo, simbolizando, al resolverse en nada, la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros, y repartidos en la mesa copas pletóricas de ron, whisky u ajenjo. Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio, del que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que melosa y delicada la música de un verso. A cada nueva libación hallábanse las penas más lejos del grupo y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros con el idilio roto que venía en alas del recuerdo. Ah, olvidaba decir que aquella noche aquel grupo bohemio celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto, las 12, compañeros, digamos el requiescat por el año que ha pasado a formar entre los muertos. Brindemos por el año que comienza, porque nos traiga ensueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Yo brindo, dijo otra voz, por la esperanza que a la vida nos lanza de vencer los rigores del destino. Por la esperanza, nuestra dulce amiga que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque ya hubiese a mi existencia puesto fin con violencia, esgrimiendo en mi frente la venganza, si en mi cielo de tul, limpio y divino, no alumbrar a mí sino una pálida estrella, mi esperanza. ¡Bravo! Dijeron todos. Inspirado esta noche has estado y hablaste breve, bueno y sustancioso. El turno es de Raúl. Alce tu copa y brinde por Europa, ya que su extranjerismo es exquisito. Bebo y brindo, clamó el interpelado, por mi pasado, que fue de luz, de amor y de alegría, en el que hubo mujeres tentadoras y frentes soñadoras que se esgrimieron con la frente mía. Brindo por el ayer, que en la amargura que hoy cargo de negrura, mi corazón esparza sus consuelos,
trayendo hasta mi mente las dulzuras de goces, de ternura, de dichas y desvelos. Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente brote todo un torrente de inspiración divina y seductora, porque vibren las cuerdas de mi lira, el verso que suspira, que sonríe, que canta y que enamora. Brindo porque mis versos cual saetas lleguen hasta las grietas formadas de metal y de granito del corazón de la mujer ingrata, que a desdenes me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito. Porque a su corazón llegue mi canto, porque enjugue en mi llanto sus manos que me causan embelesos, porque con creces mi pasión me pague, vamos, porque me embriague con el divino néctar de sus besos. Siguió la tempestad de frases vanas, toscas y tan humanas, que hallan en todos lados acomodo. Se brindó por la patria, por las flores, por los castos amores que hacen de un valladar una ventana, y por aquellas pasiones voluptuosas que al fango del placer llenan de rosas y que hacen de la mujer la cortesana. Solo faltaba un brindis, el de Arturo, el del bohemio puro de noble corazón y gran cabeza, aquel que sin ambages declaraba que solo ambicionaba robarle inspiración a la tristeza. Animado por todos, alzó la copa frente a la alegre tropa desbordante de risa y de contento. Los envolvió en la luz de una mirada. Sacudió su melena alborotada y dijo así, con inspirado acento: brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza, rescoldo del placer desventurados. No por esa que os brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ellos, compañero. Siento por esta vez no complacerlos. Brindo por la mujer, pero por una. Por la mujer que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos. Por la mujer que me arrulló en la cuna. Por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño, exquisito, profundo y verdadero. Por mi madre, bohemios, por la anciana dorada y bendecida, por la que piensa en la mañana como en algo muy dulce y muy deseado, por la que sueña tal vez que mi destino me señale el camino porque volveré muy pronto a su lado. Por la anciana dorada y bendecida, por la que con su sangre me dio la vida y ternura y cariño, por la que fue la luz del alma mía y lloró de alegría sintiendo mi cabeza en su corpiño. Por ella brindo yo. Dejad que llore y que en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la que llora y siente que mi ausencia es un fuego que calcina. Por la anciana infeliz, que sufre y que llora y que en el cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella. Por mi madre, bohemios, por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce y muy deseado, por la que es dulzura vertida en la amargura y que es de mis negras noches mi estrella. El bohemio calló. Ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura, y pareció que sobre aquel ambiente flotara inmersamente un poema de amor y de amargura. ¡Tan, tan! ¡Ay, bravo! Muy ¡qué bien. Bárbara, qué bárbara! A ver, qué bonito, y la verdad, qué emotivo. Y si me permites, pues también comentarle a toda la gente que nos está acompañando que Beth pues acaba de perder hace poquito a su abuelita, a doña Caro, y fíjate, aún así se aventó como las grandes, ¿no? La verdad es que no hubiera podido, ¿no? A mí se me hubiera cerrado la garganta y no hubiera podido. Pero muchas gracias, Beth. Muy bonito, ¿eh? Gracias. Muy bonito. Oye, mi querida Jazz, pues ya se nos está acabando el tiempo. Finalmente son las 9. Nada más comentar rápidamente a toda la gente que nos está viendo y por supuesto a nuestros amigos
que están presentes el día de hoy con nosotros. Vamos a hacer una pausa a partir del 1 de enero, todo el mes de enero, no tanto por descansar, sino porque estamos reformulando precisamente lo que viene en esta tercera etapa. Ahora se le llaman temporadas, ¿no? En esa tercera temporada de los sobrevivientes y de todo un radio además, porque bueno, la verdad es que cuando nosotros iniciamos pensábamos que esto iba a ser temporal, pensábamos que la pandemia iba a durar realmente, como se nos había dicho, un par de meses, unos 3-4 meses, y ya vimos que no, que más bien fue un par de años, ¿no? Entonces, pues la verdad es que tenemos ahorita una estación muy híbrida, una estación que es más, pues, ahora transmisión por video que una estación de radio. Y finalmente vamos a ver cómo acoplamos las cosas, pero con la seguridad y la certeza de que vamos a hacer cosas más dinámicas, más acopladas a lo que son las transmisiones aquí por todas estas plataformas nuevas, que son muy vistas por muchos chavos también y por mucha gente, ¿por qué no decirlo? Mucha gente. Tenemos seguidores de todas las edades, entonces vamos a tratar de ajustarnos pues ahora sí que al gusto de todos, ¿no? Entonces, estaremos ausentes en el mes de enero, pero regresamos puntuales a partir del mes de febrero, y mientras tanto, pues bueno, estén pendientes, que vamos a seguir, por supuesto, la comunicación todos los días, y vamos a seguir subiendo cosas, y vamos a seguir pendientes. Lo único que vamos a dejar de hacer por el momento son las transmisiones en vivo. Eso es lo único que vamos a hacer hasta el momento. Pero bueno, mi querida Jazz, ¿qué sigue? Pues nada, siempre vamos a estar pendientes de ustedes. Ahí escríbanos, salúdenos, que aunque no estemos en vivo, ahí estamos siempre, como dice Marito. Oye, pues sigue la parte de otro número musical, que es una canción de alegría, emotiva, que todo el mundo se conoce. Entonces, ¿qué onda, Diego? Nos arrancamos con la canción y seguramente todos la hemos escuchado alguna vez y todos festejamos con ella los cierres de año. Sí. Jazz, una pregunta. ¿Prefieres con pista o con ukulele? Pues a mí me encantas tú y el ukulele, pero como tú te sientas mejor, querida mía. Ok. Entonces, con ukulele. El ukulele. Muy bien. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. La alfombra está, los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. El reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes. Si alguno que otro cura despistao, entre gritos y pitos, los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo. La vez. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Y aunque para las uvas hay algunos nuevos, a los que ya no están echaremos de menos. Y a ver si espabilamos los que estamos vivos. Y en el año que viene nos reímos
Uno, dos, tres y cuatro, y empieza otra vez. Que la quinta es la una y la sexta es la dos, y así el siete es tres. Y decimos adiós y pedimos a Dios que en el año que viene a ver si en vez de un millón pueden ser dos. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Y alfombra están. Pa para pa pa para pa pa. 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 Pa para pa pa. Pa para pa pa para pa pa. Pa para pa pa para pa pa. Pa para pa pa. ¡Bravo! Qué bonito, qué bonito. La verdad que dan ganas de seguirse ahí con Bego, ¿va? Totalmente, Maro. Hacerse una bohemia hasta amanecer, ¿por qué no? Muy bien, oye, pues ya se nos acabó, mi querida Jazz. Ya se nos acabó esta segunda temporada de Los Sobrevivientes. Y la verdad, de Maro, Leo, que me siento muy, muy afortunada de haberlos encontrado en el camino, de estar con ustedes, de haber compartido tantos y tantos días. Creo que siempre se los he dicho, se los vuelvo a decir, los te quiero muchísimo, son importantes para mí. Gracias por su confianza. Mi Leo, se te ha extrañado mucho, 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 pero siempre estás ahí en el corazón de nosotros. Y Maro, ¿qué te puedo decir? Gracias, gracias por toda la confianza de verdad y por hacer un equipo tan padre. Los quiero a los dos mucho. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti, mi querida Jazz. Mi querido Lito, ¿qué quieres decir, hermano? Bueno, nada más agradecer todo el apoyo que nos han brindado el público. Sin ellos creo que no haríamos tantos programas, a los invitados que han accedido a estar con nosotros y compartir parte de lo que es este proyecto de Los Sobrevivientes, que pues ya llevamos 2 años de pandemia, más 2 años que llevamos en la estación. Ya el tiempo pasa volando, ¿no? Y sí hice mi tarea, o sea, a mí me dijeron que sacara los números y sí los saqué, o sea, no sé si estoy cortando, pero sí saqué los números. De manera rápida les puedo decir que son miles de minutos, cientos de horas que hemos estado haciendo este trabajo, cientos de invitados, entre los más destacados Carmen Salinas, que pues en paz descanse, se nos fue en este año y pues apenas, no es muy reciente, y que tuvimos la oportunidad de entrevistarla, Juan Soler, Consuelo Duval, de los últimos fue Omar Fierro, si no me equivoco, y pues bueno, muchos, muchos artistas que ya son reconocidos, y también yo les quiero decir que pues a todos y cada uno de ellos que estuvieron con nosotros, muchas gracias, y también a los artistas que nosotros hemos conocido y que también deberían de tener ese mismo renombre, pero van en el camino y creo que van a ser muy exitosos. Entonces, yo agradezco a cada uno de ellos y del público en general. Mi Jazz, muchas gracias por todo el apoyo que nos has brindado y por toda la presencia que me han tenido ambos dos jóvenes aquí, Maro y Jazz, gracias. Al contrario, Emilito, gracias a ti. Sé que pronto todo esto vamos a regresar como una subnormalidad, porque normalidad pues es muy subjetiva y yo creo que por lo pronto no vamos a regresar ninguno de nosotros. Nos vamos a acoplar más bien a la nueva manera de vivir. Oigan, si les parece bien, pues ya nada más nos vamos despidiendo. Ani, si nos dice unas últimas palabras y sus redes sociales, nos vamos luego con Sura y así para que nos den las redes sociales de ustedes y la gente pues los siga, los contacte, ¿no? Mi querida Ani. Bueno, gracias por la dicha de conocerlos. Es un placer llegar a este espacio y lo bonito de coincidir en la vida con gente tan maravillosa. A todos ustedes, gracias. Y pues bueno, es Ani Analízame, Facebook. Estoy también en TikTok, así @AniAnalízame.
y el canal, que igual no le he hecho mucho, pero por ahí de pronto ya voy a poner más contenido. Feliz año. Gracias, gracias, Miani. Surey, Surey Rangel. Bueno, yo estoy como Surey Rangel en Facebook y también lo manejo como en WhatsApp. Si quieren los audios que grabo de psicología o de las reflexiones, mi celular es el 8122-2323-86. Con gusto me mandan un mensajito y les hago llegar los últimos, los más recientes. Tengo algunos muy, muy bonitos que se aplican muy bien en esta época de Navidad y de Año Nuevo. Gracias, Sure, y feliz año, Almita. Ay, pues qué emoción, de veras que los escucho y híjoles. Yo quiero aprovechar este momento para agradecerles a ti, a Leo, a Jazz y a toda la familia Une Radio que está detrás de bambalinas que de repente no se ven, pero les agradezco infinitamente el creer en cada uno de nosotros, el darnos la oportunidad de llevar nuestros mensajes a muchas, muchas personas. Y les comparto en mis redes, a mí me encuentran como Camino de Luz, Facebook, Instagram, YouTube, y ahí vamos a estar siempre compartiendo con ustedes a través de la familia Una Radio todos los mensajes que los ángeles tienen para la humanidad. Los adoro con toda mi alma y les mando muchos besitos a todos, a todos, a todos. Gracias, gracias, Almita, igualmente. Mari, Mari Carmen Sandoval. Pues la verdad es que es un gusto, un placer trabajar con todo el equipo de UNE Radio. Son personas pues, de mucho valor para todos los que siguen a UNE Radio y para los que trabajamos con ustedes y compartimos un tiempo. Es algo, híjole, que no cabe, ¿no?, dentro del corazón, de los sentimientos. Son personas, Jazmín, Maro, Lito, maravillosas, que a la hora de compartir el espacio, pues hacemos fiesta, ¿no? Se convierte en una fiesta, en una convivencia, la verdad, maravillosa. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes y a todos los seguidores de UNE Radio también. Me pongo a sus órdenes, lo que necesiten saber para este 2022, contáctenme al 55-51-89-2078 o escríbanme a terapia.sandoval@gmail.com. ¡Feliz 2022! Igualmente, muchas gracias, Mari. Mi querida Bego. Pues yo solo quiero agradecerles por tener este espacio tan hermoso. No saben qué fácil es estar aquí, es muy bonito. Como que son personas todos y a todos los que no conocía, que sé que no conozco a ninguna en persona, pero qué bonito compartir esto. Gracias por el espacio, gracias por dejarme compartir siempre un cachito de mí. Y nada, feliz año a todos ustedes y a todos los que nos están viendo y que sea un año hermoso y que empiecen cosas maravillosas. Muchas gracias, mi querida Bego. Miguel Villa, mi querido Mike. Maro, Jazz, pues como bien dice Bego, pues también agradecerles a ustedes por dejarnos a todos nosotros, a Ani, a Surey, a Alma, a Bego, a Mari, a Bed, pues dejarnos también, y a todos los demás colaboradores, pues dejarnos compartir lo que hacemos, lo que sabemos hacer, lo que nos gusta, de lo que estudiamos un poco. Y pues muchas felicidades a ustedes también, para este siguiente año y que vengan cosas muy buenas para todos. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales como @miguelos, ahí estoy y ahí me pueden buscar, ahí siempre estoy hablando de puras cosas raras, de lentes, de cosas de cine, de películas y de todo lo demás. Muy bien. Y es el mejor. Además, muy bien, muchas gracias, mi querido Mike. Beth Márquez, mi querida Beth. Muchas gracias, primeramente a UNE Radio, a UNE Medios, que siempre nos abren las puertas de su hogar, que siempre nos hacen sentir como en casa, en verdad, gracias por la confianza, y de igual manera a todas las personas que nos abren las puertas de su corazón, de su hogar, que nos brindan su atención, que confían en nosotros, que cada noche nos acompañan a lo largo de todo este año y de todos los años que llevamos, y los que llevan los sobrevivientes.
muchas gracias por todo. Y lo que yo les puedo desear a todos y cada uno de ustedes, y quiero decirles que sepan que a pesar de que las circunstancias puedan estar muy difíciles, siempre se puede vivir mejor. Siempre debemos de tener esa esperanza y de trabajar por construirnos, por ser personas mucho más resilientes, mucho más capaces de enfrentar los desafíos que la vida nos pone y que nos va a seguir poniendo, y que debemos de aprender a afrontarlos con toda la esperanza del mundo, sabiendo que podemos lograrlo y que podemos vivir con amor y ser felices. Muchas gracias y bendecido 2022. Gracias, Beth. ¿Dónde te sigue la gente? Ah, claro. En redes sociales me pueden encontrar Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, todas las redes casi. Me pueden encontrar como Beth Márquez. Así estoy. Y ahí sí mismo encuentran mis datos de contacto personales para llamadas o teléfonos, contactos de citas. Muy bien. De trabajo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Ani, Surey, Jazz, Mari Carmen, Bego, Beth, Lito, por supuesto. Ya se nos fue por ahí Miguel, pero bueno, a Miguel, a Katy, toda la gente que no pudo estar con nosotros, nuestros demás amigos, igual, Meredith Montero de allá de Venezuela, igual a la última hora no pudo. Y pues bueno, entendemos que también son fechas difíciles, pero agradecemos mucho a Gabo, a mi querido Gabo, igual, que igual no pudo, Gala. Bueno, mucha gente que no pudo estar con nosotros, colaboradores, pero por supuesto muy importantes para nosotros. Agradecemos todo el tiempo, todo el cariño que han puesto igual en este gran sueño que es Uneradio. Y estoy seguro que vamos a seguir juntos el año que entra de una manera diferente, pero finalmente tratando de llevar información fidedigna y con mucho cariño a toda la gente. Les deseo lo mejor a todos ustedes, a toda la gente que nos está viendo, por supuesto, importantísimos para nosotros, que sea un bendecido 2022, que venga lleno de bendiciones, de abundancia, de prosperidad y todos los sueños que ustedes le piden a Dios que se les concedan. Muchas gracias, los sobrevivientes de Uneradio. No es hasta luego, nos vemos en febrero, mi querida Jazz, Lito. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Bonita noche, excelente cierre de 2021 y mejor 2022. Leo. Nos vemos, cuídense mucho y hasta acá, San Luis. Adiós. Un abrazo, felicidades, bye bye. Feliz año, bendiciones.